campaña 9. Comenzamos con los regalitos. Me llegó este por el Día de las Madres. No sé si en toda la zona les llegó o este lo armó mi gerente. A mí lo que me dijo el repartidor fue que venía para todas. Bueno, trae un dulcecito. Ay, un dulcecito. Un bombón. Trae un esmalte de la línea Shot. De estos ya les había hecho video y la verdad es que me gustó demasiado. Viene una tinta, igual una tinta. Una sombra en gel, que de esta ya les había dicho que me gustaban. No recuerdo si esta ya la tengo o no. Necesito checar. Y viene esto que es. Es un gloss. Un color medio extraño. Es un morado. Un morado medio extraño. Este es un juego de baño. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que me escuchen. Es un juego de baño. Trae el tapete para el tanque de la taza y para la tapa de la taza. Hace un tiempo me llegó uno muy parecido, pero también incluía una jabonera y dos, un vaso y una botellita para el champú para manos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, yo lo vendí, no me lo quedé. Y en esta ocasión va a ser lo mismo, lo voy a vender. Aquí están las cosmetiqueras. Las voy a abrir para ver qué tal. Eran las que venían en promoción de... Si comprabas X cantidad, te salían a menor costo. No tengo el catálogo a la mano. Pero miren, les dije que iban a ser pequeñitas. Vean, esta es pequeñita. Y la otra, recuerdan que les había dicho que iba a ser como un monederito. Y sí, tenía razón, es como un monedero. Y la que supuestamente es más grande, pues en realidad no es tan grande. Esa vez les dije que les iba a mostrar una que yo tenía porque creía que era de ese tamaño y no. La mía es más grande y sigo sin tenerla a la mano. Pero bueno, vean, es pequeñita. Está bonito el color. Es de brillitos. He visto en algunos videos que... de chicas que compran en el centro, compran cosmetiqueras así con brillitos y dicen que se les cae los brillos. Esta no, esta es, viene plastificada. No se cae el brillo, por lo que sí se puede usar. Y miren, es como tipo charol. Pero sí, sí me gustó, nada más que son muy pequeñitas. Las creí que eran más grandes. Esta es una faja de esa efecto sauna. De esta yo había comprado una en jade color verde. Es como un plástico duro que te pones alrededor de la cintura mientras haces ejercicio o haces el quehacer. Y te ayuda a que sudes más y a que quemes grasa. Este es un disco. Yo tengo uno, de hecho. El que yo tengo, no recuerdo si lo compré en jade o en la vela. La verdad es que este es muy duro. No, el que yo tengo es muy muy suave. Este es plástico duro. Es para hacer igual ejercicio. El mío también sirve para dar masajes. Disco twister con magnetos azul negro. Vamos a ver qué dice, para qué sirve. Parece sobre el twister como muestra la imagen 1. Aquí poniendo los pies aquí en las huellitas. Gira los pies hacia un lado y al otro al mismo tiempo que gira la cintura en dirección contraria. Sí, es para lo mismo, pero el mío es más suave. Este les digo que es muy duro, no entiendo por qué. Este también es regalo. Este te lo daban por una venta mínima de 250, aunque el del catálogo que mostraban era diferente. Era un poquito más rosado según yo, pero estos me gustaron más. Pero igual no creo que me las quede.
Las voy a vender. Ay, espero que no se vaya a romper. Dijeron en el grupo de Arabella México que se rompió en cuanto ella quiso abrirlas. La verdad es que no sé de qué, qué tan gruesa sea su muñeca. A mí, miren, me entra perfectamente. No sé si... yo soy pequeñita de manos y de... Mi muñeca es muy delgadita. No sé si la chica que se las probó tuviera la muñeca más, más grande. Y por eso que se... Voy a tirarlo un poco, aunque con un poco de miedo. Pero vean, no se rompe. Quiero probar que no se rompe. Y vamos a ver qué más viene. Venían de la línea Carbon Black. Estos son para blanquear los dientes. Compré varias. Voy a probar una. Yo ya había comprado la de tubito. La de tubito sí sentí que me funcionó, pero ¿saben qué? Que se termina muy rápido. Y creo que va a pasar lo mismo con esto. Se va a terminar muy rápido. Este es el maquillaje en crema. Este lo compré yo para probarlo. Este, de este lo quería, es para mí. Lo compré porque dicen que no tiene buen olor o no tiene, su olor no es agradable. Así que lo voy a abrir y vamos a ver si huele igual que al que yo tengo o huele diferente. Este no tiene ningún aroma. Es diferente tono al que yo tenía. Este es el... Ay, ¿Burdeos? Perdón si se escucha el jueguito de mi nena, está entretenida con su Billbot o Bellbot, no sé cómo se llame. No, ese no huele a nada. No, el que yo tengo es un rojo más oscuro y... A mí se me hace que huele como a clavo de olor. Pero ese no tiene ningún olor. Y vean, es un rojo un poquito más encendido. Me gustó mucho. Este es un pedido, son jabones de avena. Hola. 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 Este lo pedí yo porque me gustó el aroma. Así que quería ver si... Sí, sí huele bien. Este es para mí, bálsamo de la línea Avena. Igual este es para mí, es un lápiz labial. Miren qué bonito. Estos no los voy a abrir porque voy a probar antes unos labiales que tengo. Pedí para mi local. Perdón, les decía que pedí para mi local unos delineadores. Miren, son negros. Creo que pedí todos negros. No, también café. Café y azul. Pedí negro, café y azul. Lo que les estoy mostrando no es todo mi pedido. Ya entregué algunas cosas. En realidad siempre lo que les muestro no es todo mi pedido. Hay cosas que entrego de inmediato a las personas que viven cerca de mi casa. Igual para mi local pedí este. Es una máscara para pestañas. Arabella. Pedí varias. Creo que es un pedido, sí. Crema de día con concha nácar y complejo bio botánico y FPS 3. Igual este es un pedido. La crema corporal y manos con leche de burra. Un pedido es el que les digo que me gustó mucho. La prebase o base maximizadora de pestañas de la línea Flor de Porcelana, que me gustó. Este es para mí, para probarlo, para ver si son igual que las varitas, las negras, las trendy. No entiendo por qué se ve así la luz.
Y esto es pedido, son las nuevas líneas, iluminador, corrector y... ¿cómo se llama? Para contorno. Sí, pedí los tres. ¿Esto qué es? Ah, yo pedí una brocha. La que es en forma como de cucharita. Hola, ¿qué haces? Ay, no puedo abrirla. Ya la abrí. Es esta, miren, ay, es pequeñita. Yo creí que era un poquito más grande. Vamos a ver. Uy, es súper suavecita. Mira, mira, pon tu mano. Ven, pon tu mano. No quieras. Miren, ay, qué suavecita es. Me gustó. Pedí las de esas, sí. Pero no, yo no sabía que es solo para... Por ejemplo, esas son solo para la Ciudad de México. Se supone que este es un número nuevo. Megatel se pueden recargar en... Creo que en Oxxo o en Farmacias del Ahorro. No en todas partes hacen recargas. Es Megatel por parte de Telcel. Esta es sombra compacta. Flor de porcelana. Y me parece que es todo. Aquí están los premios por invitadas. Los productos que te dan más ganancias. Miren, un rímel de placenta cuesta 20. Colágeno más biotina más vitamina E cuesta 100. Los labiales pop cuestan 30. Y siguen los premios por un primer nivel. Segundo nivel. Bueno, ahí están todos. Un extractor de jugos. Una estufa. Y el nivel estelar. Anel, madre, la palabra más bella pronunciada por el ser humano. Cajil Gibran. Querida dama Arabella, es para mí un gusto felicitarte en esta fecha tan especial en la que se reconoce la labor más importante, la de ser mamá. Muchas felicidades. Mi reconocimiento a ti por ser una dama Arabella preocupada por querer dar lo mejor a tu familia. Deseo que la pases increíble. Disfruta mucho tu día. Te mando un beso y un abrazo con mucho cariño. Bendiciones. Y salió folletito de ofertas. Voy a quitar un poco de esto. Aquí están, miren estas sombras, 60 pesos. Esto está... ¿cómo se dice? Sujeto a disponibilidad de existencias, aroma, color y o modelo. Un brillo 20, desodorante, perfumes, sombras. Estos perfumes para caballero, miren, están en 30, los demás están en 60. Aquel pequeño está en 23, este en 20. Aquí hay más perfumes, cepillos, maquillaje, perfume, un rímel, lunática, un tratamiento para uñas, un delineador de labios, los rímel, estos, me parece que son los que yo pedí. A ver, veamos si son. Uy, se cayó. M84, sí, miren, aquí están 17, a mí no recuerdo en cuánto me salió, voy a ver, M84, en 13 pesos, estaba más barato, las perlas bronceadoras, un delineador líquido. Miren este
Juventux, fluido facial, un cepillo, aquel es un rompecabezas, una varita para niñas, un delicia lubricante íntimo, collares, una bolsa 160. Y les voy a mostrar un poco del catálogo. En la parte de atrás viene el perfume Luna en 80. Si tú quieres vender, te invito a que entres a www.arabella.com, al Facebook oficial Arabella México, o busca el grupo, igual se llama Arabella México. Vamos a ver, miren los vasos, 35 pesos. Y ese es bueno, la línea de placenta vegetal, el rímel, que a mí sí me gustó, 20 pesos. Labiales, las tintas que a mí me gustan mucho, rímel de color, tinte, reloj, collares. Y bueno, antes de que se me termine la pila, les agradezco por ver este video. Les recuerdo que no soy la única persona que sube videos de opiniones o de los catálogos. Hay muchísimos más canales, y si ustedes buscan algo mejor, mejor calidad, mejor volumen, mejor lo que sea, o simplemente si no les agrada, les invito a que busquen aquí en YouTube, más canales. Si están buscando algún maquillaje, pues pónganle así: maquillaje con productos Fuller, maquillaje con productos Avon. Y les juro que les van a salir varias opciones. Miren, este es el disco. Y bueno, gracias por ver el video. Esto fue todo de mi pedido campaña 9. Bye. Bye.